una jornada linda, agradable, dura, muy dura por la temperatura, por lo que hablamos nosotros con los chicos, por una carrera terrenal y muy fuerte de lo emocional. Sí, sentirse acompañados por los seres queridos, hacer esto. Quien no lo corre o quien no corre no entiende de lo que hablamos, del minuto de gloria y todas esas cuestiones emocionales que pasan dentro de la carrera. Y como vos decías, sí, uno de los grupos, creo que el segundo grupo más grande de La Pampa, está Santa Rosa, después estamos nosotros, después viene Pico y Castex. Así que bueno, agradecidos a todos aquellos que confían en nosotros, que no son todos Realicó, tenemos mucha gente de afuera, de Caleufú, de Huinca, de Rancul, de Parera, de Maisonave, de Banpray, de Lago. Así que bueno, agradecerles a todos ellos por confiar en nosotros y nada, tratar de devolvérselo con estas pequeñas cosas. Para que lleguen lo más bien o lo mejor posible de en una carrera, nada más. Mucho calor. Hoy los organizadores hablaban de pasarla para septiembre al año que viene. Sí, es una cosa que se habló. Se habló más que todo por la convocatoria, por la temperatura y por lo que propone hoy por hoy la Pampagonia, que es una gran cosa para Realicó. Buscar en realidad un poquito más de apoyo para hacerlo un poquito más grande, más amplio y que sea más marcado para esto de Realicó, ¿no es cierto? Para que tenga mayor movida y que Realicó sea un poquito más nombrado en otra actividad de las tantas que tiene. Bien, acá había chicos que corrían de forma individual, de vez en cuando. Bueno, ustedes lograron concentrarlos como equipo, ¿no? Porque veíamos ahí cuando llegaban los últimos, el apoyo, que esto tiene mucho que ver con esto que hablabas al principio. Sí, tal cual. El hecho de que vayan a correr en grupo es totalmente, a uno le demarca un compromiso. Imagínate, un día como hoy, si uno tiene que salir a correr solo, no sale. En cambio, si está en grupo, que uno te incentiva, que vos tenés la obligación también, o sentís la obligación de incentivar al otro para que no se quede. Entonces se hace un trabajo de mucha unión grupal y bueno, apuntamos a eso, fortalecemos eso y nada. Feliz por lo que sucede, nada más. Que bueno, hubo muchos intentos, hubo varias idas y venidas con este tipo de maratones, estuvo la maratón Valdegaray en su momento, después la municipalidad. Qué bueno que el sector privado también se haya interesado en hacer un evento de estos. Sí, tal cual. O sea, se renueve esto de la actividad de la maratón, a lo mejor con el nombre de Valdegaray, de uno de los personajes más populares en Realicó con respecto a esta actividad. Y está bueno, cuando no hay algo comunal, lo privado prevalece y está bueno. Está bueno porque le da color, le da vida al pueblo, que es lo que queremos.
Bien, estamos con Walter Moyano, un legendario corredor de aquí de nuestra zona. Bueno, Walter, participando una vez más de la Pampadonia. Otra vez, participando con estas lindas competencias. Un poquito de calor, pero se llegó, todo bien. Fue duro la vuelta, ¿no? Sobre todo con el viento de espalda. No, fue duro. Cuando agarraba para acá, para el sur, viste, hacía cuenta que te metió un horno. No, pero bien, está dentro de todas las posibilidades. Pero no, lindo. Hace años que venís compitiendo, no has dejado nunca. No, yo corro desde creo que estaba comentando recién, la primera medalla que tengo desde el año 68. Mirá vos. Y siempre corremos, tratamos de hacerlo. O sea, ya es una forma de vida, viste. Si no estrenás o no competís, inclusive te hace bien este contacto, viste, con la gente. Te junté un montón de amigos acá que contamos anécdotas y todas esas cosas, ¿viste? Lo bueno, es casi lo mejor de la competencia esta. ¿Cada cuánto participás? ¿Una, dos veces por mes, todos los fines de semana? Sí, depende, sí, hay campeonatos, pero por lo general vamos eligiendo alguna y vamos participando. Merchandising, sí. Tenemos ahí el food track también del full. ¿Qué te pareció esta Pampadonia? No, linda. No, está bueno porque hubo buen nivel, de élite, muy buen nivel. Pues está bueno eso, por ejemplo. Mucho calor. Solo llegamos mucho después, pero vemos que un terreno hay buen nivel. Difícil, ¿se contagia alguien del lago? ¿Te acompaña? Sí, ya veo mucho. Sí. Así que felicitaciones. Sí, ya somos como 10, como que corremos. Sí. Quizás alguna se costó tarde. Sí. Y tengo, mi familia corre en todas. Y tengo mi hija, una de las chicas mías se va a correr ahora el primero, el mes que viene. Se va a correr la maratón de Sevilla, los 42 de Sevilla. Sí. Así que se va a Europa a correr. Va a pasear, viste. Pero va a correr a 42. Calor, pero bueno, se pudo lograr hacer los 10 kilómetros, que hacía bastante que no lo hacía, así que muy contenta por el resultado. Tamara, vinieron de Winca, ¿cuántos vinieron? ¿Tienen un equipo de running? ¿Cómo están armados? Sí, tenemos un equipo, Winca Corre, de bueno. Winca Renaco, así que bueno, vinimos la mayoría, 5 kilómetros a participar, a los 10 primeros. Como cada edición, siempre venimos en la general, a participar. En 10 primeros, en bien, la ¿y final, cada cuánto corren? ¿Van a competencia así de la zona? ¿Va una vez por mes, dos meses, todos los fines de semana? Sí, por ejemplo, el fin de semana pasado, no el otro, terminamos el campeonato de la Pampa del Sur Cordobés, que eran 7 fechas, así que se terminó la mayoría de los participantes de Winca, participamos de esa competencia, así que la verdad muy, muy lindo. ¿Cuántos son en el equipo? Así, siempre se agrega alguien, eso está bueno, así que estaríamos entre los 30, 20. Buen grupo. Sí. Quinta ubicación.